Muy buenos días, Miguel Ángel, para usted y toda su audiencia. Sí, nos informan que la empresa de acueducto nuevamente ha sido intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. ¿Qué información tiene usted al respecto? No, apenas estoy enterándome, Miguel Ángel, créame que no salgo del asombro. Es lamentable que después del que lo advertimos por de todas las maneras a esta administración hayan hecho todo lo que había que hacer para volver a perder una empresa que nos tomó 7 años, Miguel Ángel, 7 años recuperar, 7 años recuperar la confianza para que por fin nos dieran esa posibilidad. Le recuerdo a la audiencia que a mí, por un asunto político, ni siquiera me permitieron en ese último año que estuve en la alcaldía administrarla directamente. Y este alcalde que llegó ufanándose de su capacidad administrativa y gerencial, y que muchos presumíamos que seguramente iba a hacer las cosas bien y pensando en Yopal, acaba de confirmarnos la superintendencia con este hecho. Que es cierto todo lo que advertimos y que seguramente los manejos que hay en la empresa son mucho más oscuros y mucho peores de lo que nosotros nos hemos enterado como ciudadanía, como habitantes de la ciudad. Muy lamentable, muy triste por Yopal, pero como le digo, advertimos que estas personas lo estaban haciendo muy mal. Esta administración realmente pasará a la historia como aquella encargada de retroceder 50 años, no avanzar, retroceder 50 años en la administración de Yopal. Sí, efectivamente, pues es un retroceso. Tenemos ahorita en este momento a los trabajadores también, alcalde, que dan opiniones frente a la intervención de la empresa. Oficol y también el sindicato Sintrans estamos totalmente de acuerdo con esta intervención por muchos aspectos, por los malos manejos que ha venido sucediendo en la parte administrativa de la misma empresa, de acueducto alcantarillado de Yopal, en cabeza del señor gerente Jairo Sue Pérez. Este señor cogió la empresa como si fuera una finca, como si fuera una casa, como si fuera de su propiedad. Entonces, eso ha tenido muchas inconsistencias, malos manejos. La empresa tiene una deuda muy extensa. Mejor dicho, la empresa prácticamente estaba era para liquidarla porque ya nos han incumplido en la nómina algunos días, otros días nos incumplen en la votación, no nos han pagado, nos descuentan por libranza los créditos que tenemos. Y pasan 2 meses y el banco nos llama. Todo una serie de irregularidades que de verdad lo que faltaba era la intervención. Nosotros, vuelvo y lo repito, como sindicato y como empleado, estamos totalmente de acuerdo con la intervención. Y una cosa muy notoria que todo el mundo sabe, todo el pueblo de Yopal, es que esto se volvió una empresa de política, de apoyos en diferentes candidatos de que se presiona para que los trabajadores tengan que estar ahí por orden de los jefes y eso no debe ser así. Sinceramente, eso hasta hoy, hasta el momento, se vio y esperamos que en este momento se cambie con la intervención que se ha venido dando desde el día de hoy. Don Freddy, cuando usted menciona malos manejos, ¿a qué hace referencia? Y pues mencionaba también que se volvió una politiquería. ¿A qué quiere decir? Malos manejos en la parte de los recursos de la empresa porque no tenemos ferretería, no tenemos equipos. Nosotros en la parte de alcantarillado estamos pidiendo a gritos desde mucho rato un vehículo para mejorar el servicio de alcantarillado y no ha podido, pero sí hacen otras inversiones donde no es necesario. Ahorita últimamente hicieron unas inversiones donde la verdad no es de igual de urgencia para mitigar el servicio de la empresa, tal como, por ejemplo, alcantarillado, acueducto están sin vehículo también, ferretería no,
se pide un tubo, medio tubo o un tarro de pegante y ya se copó. Sinceramente, toda la unidad de aseo se está llevando la inversión de la empresa, por donde hacen contratos exagerados, y se ha visto de que por la unidad de aseo, sinceramente, se está llevando a la quiebra la empresa, porque todo lo manejan es por ese lado. Entonces, las otras dos unidades y la unidad de la dirección comercial también está totalmente en déficit. No tienen la suficiente logística para que se opere al 100% al servicio de la comunidad. Entonces, nosotros, vuelvo y digo, estamos totalmente de acuerdo que haya sucedido esta intervención, por un lado y por el otro, porque le pone de pronto un manejo que como debería hacerse, y se le quita la participación de política que se ha venido presionando a algunos compañeros para que estén en esa cuestión, apoyando a los dirigentes que ellos dicen que deben de apoyar, o sea, los candidatos del momento. Entonces, la denuncia de los propios trabajadores sobre el mal momento que vive la empresa de acueducto. ¿Escuchó usted, exalcalde Puentes? Los trabajadores están de acuerdo con la intervención que en este momento está en curso por parte de la superintendencia, Leonardo. Pues, Miguel Ángel, es la confirmación de todo el desorden, el caos generado por esta administración, el señor Jairo Bosué Pérez, que de manera irresponsable, temeraria, en tantas ocasiones afirmó que todo era parte de una persecución, incluso llegó a denunciarme a mí personalmente por una cantidad de hechos en los que no tengo absolutamente nada que ver. Igual que los trabajadores, lo único que yo he hecho es transmitir la preocupación, porque llevar a una empresa al punto de que no puede pagar la nómina, Miguel Ángel, pues es un síntoma claro. Usted tiene su negocio, Miguel Ángel, su medio de comunicación. Yo también he sido comerciante y empresario toda mi vida. Y uno sabe que cuando la plata no alcanza, o el negocio está mal administrado, la empresa está mal administrada, o la situación está cambiando, pero en este caso Yopal lo que tiene es un activo, que son sus tres servicios, muy importante, que le debería garantizar la holgura, las condiciones para funcionar de manera óptima, y que tenemos una administración que se dedicó literalmente a saquear la empresa, a convertirla en un fortín burocrático, a inventarse documentos y estudios para tercerizar los servicios, para cargar la planta de personal de manera agresivísima, contratando personas que no se requieren, que pagamos todos los yopaleños con los recibos de los servicios, y condenando a la empresa a esto, a la inviabilidad y a la intervención. Ojalá esa intervención, Miguel Ángel, es lo único que espero, conduzca a una pronta recuperación de la empresa interna, pero también recuperación para el municipio de Yopal. Ojalá en tres semanas se elija Yopal a alguien decente. No podemos caer nuevamente en manos de este tipo de persona. No le estoy haciendo campaña ni publicitando el nombre de nadie. Por favor, le ruego que me excuse por mencionar esto. Pero esa es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos cuando salimos a votar. Mire lo que pasa con estas personas que llegan con una cantidad de campañas toda la vida derrochando en tarimas y en excesos, y esos excesos pues nos los cobran, y así es como nos los cobran, quitándonos los servicios y haciendo que se quiebren las empresas que están ahí para darnos